Bienvenidos. Hoy trataremos algunos puntos en los sistemas de producción de carne y algunas alternativas desde la tecnología para mejorar la productividad y tener un producto de mejor calidad. Se dice que los primeros humanos consumían carne. Esta carne provenía de animales que encontraban muertos. Según estudios sobre la evolución de los humanos, el consumo de carne contribuyó al desarrollo cerebral y también al aumento de la masa muscular. La carne bovina es una fuente rica en proteína, vitaminas y minerales que contribuyen a la nutrición humana. En países como Colombia, el consumo per cápita se sitúa alrededor de los 19 kilos. Mientras que en países como Uruguay y Argentina están por encima de los 50 kilos, países cuya producción se basa en tecnologías de vanguardia en genética, nutrición y producto final. En Colombia, un animal en promedio tarda más de 36 meses en alcanzar un peso de más de 460 kilos. El peso se vuelve en nuestro medio un factor determinante para definir si está o no listo para el consumo. Lo que se busca en la actualidad es tener animales de menos de 30 meses. Esto significa, para el ganadero, mejores ingresos y para el consumidor, una mejor calidad de producto. Las nuevas tecnologías hacen que esto sea posible, satisfaciendo un consumidor cada vez más exigente. La base de la alimentación para la producción de carne en el trópico es el pastoreo. Las especies que más se destacan son las braquiarias, la india, la estrella, la guinea, la colosuana y el angleton, entre otras. Para tener una buena cantidad y calidad de forraje se hace necesario realizar algunas prácticas culturales. Dentro de estas están hacer un análisis de suelo, hacer un aforo, esto es conocer cuánto forraje tenemos, realizar prácticas como control de plagas, de ser necesario, y conocer la calidad del alimento. Esto se hace mediante un análisis bromatológico. En este vamos a encontrar si se tienen más o menos minerales, igual por ejemplo en términos de proteína. Conociendo todo esto podemos saber cuáles son los insumos que se deben adquirir y de esta forma mejorar la productividad del predio. Para optimizar la producción de carne de los bovinos se hace necesario llenar los requerimientos nutricionales que estos tienen. Bajo nuestras condiciones muchas veces las pasturas no logran esto. Es ahí donde se debe hacer énfasis en una alimentación y una suplementación estratégica basada en proteína, energía, minerales, entre otros, que permitan expresar todo el potencial genético que tenemos en nuestros predios. El utilizar tecnología en la producción de carne no solamente hace referencia a herramientas de tipo mecánico, también lo es el conocimiento bien aplicado y toda la experiencia. No se nos olviden que esta es la base de una buena productividad. Cuando de hablar de tecnología de producción bovina se trata, uno de los puntos importantes a manejar es la base genética con la cual se cuenta. Y dentro de la ganadería de carne hay dos grupos bien definidos y diferenciados que son
las europeas, Bos taurus, y las sewinas, Bos indicus. Las razas europeas, reconocidas en todo el mundo por sus altos rendimientos cárnicos, la precocidad de sus crías y la calidad de su carne. Aberdeen Angus, raza de origen británico, se le conoce como la mejor productora de carne en términos de calidad. Limousin, esta raza se formó en el sudoeste de Francia. Los rendimientos de carne limpia varían entre el 55 y el 58%. La carne se considera de primera categoría para el gusto francés. El Simmental proviene de Suiza. Es una raza que ha mostrado capacidad de adaptación a climas extremos. Las razas sewinas provienen en su mayoría del África y de la India. Existen 32 razas, siendo las más comunes el Brahman y el Nelore. El Brahman se caracteriza por su capacidad productiva, ganancia de peso, rusticidad, resistencia a enfermedades y climas extremos. Es la raza que predomina en nuestro país. El Nelore es utilizado en zonas donde se les exige alta rusticidad para la producción de carne, leche y trabajo. Esta es una de las razas más utilizadas en Brasil. Otra de las formas de aplicar tecnología que beneficie la producción bovina es la de cruzamientos de dos razas para cuyas crías se denominan F1. Uno de los cruces más usuales en nuestra ganadería es entre las razas europeas y las sewinas, donde se busca obtener un animal que tenga el potencial productivo de las razas europeas y la adaptabilidad del sewino. Tal es el caso de razas como el Simbra y el Brancus. Los cruces de estos dos grupos raciales han permitido mejorar el rendimiento en carne y leche y obtener productos de mayor calidad para el consumidor final. La ganadería actual se encuentra enfrentada a un mercado globalizado. Es ahí donde debemos optimizar todos los recursos que estén a nuestro alcance. Tenemos que manejar muy bien la genética y la alimentación. En condiciones tropicales como la nuestra, es necesario optimizar los recursos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: oferta y calidad de pasto, procedencia de ganado, manejo de la suplementación, destete, finalización y rentabilidad del negocio. Existen diversos estudios en nuestro medio que muestran cuáles pasturas deberían de utilizarse acorde a las condiciones del suelo que se tengan en el predio. Esto nos va a ayudar a ser eficiente, ya que no vamos a gastar ni a derrochar dinero intentando sembrar especies que no sean productivas o que no se adapten a esas condiciones. Teniendo en cuenta esto, podremos hacer de este un negocio más eficiente, porque sabremos qué tiene nuestro suelo, sabremos qué podemos esperar de nuestro pasto y cómo deberíamos de suplementar nuestros ganados en términos de minerales, proteína y energía. Una buena producción de carne depende también de una buena genética, por eso es necesario conocer la procedencia de los ganados y cómo se han manejado. En gran parte, lo que expresa un animal ha sido el manejo que se le ha dado en su medio. Teniendo en cuenta las etapas productivas del ganado y las características de los alimentos, se deben diseñar planes de alimentación o suplementación acorde a las necesidades más limitantes que se tengan. El destete es una etapa crítica en la producción de carne. Bajo las condiciones que nosotros la hemos manejado, los resultados no han sido los mejores. Luego de destetado, un ternero tiene un periodo entre 2 y 3 meses en los cuales o pierde peso o sus ganancias son muy bajas. Bajo diversos estudios hemos encontrado que las principales causas son el estrés,
en ocasiones la baja oferta de alimento, pero principalmente la calidad de nutrientes que recibe post-destete. Es así como la respuesta del animal es esa, la que hemos encontrado tradicionalmente y que se nos ha vuelto normal, que un ternero después de destetado pierda peso. Eso no es así, no debería ser así y se puede mejorar. Se recomienda en esta etapa suplementar con minerales, con proteína, con carbohidratos tipo almidones. Esto va a ayudar a madurar y a desarrollar mejor un rumen y que el pasto que consume el animal sea degradado con mayor facilidad. Así él va a obtener más proteína de los microorganismos y más energía para crecimiento. Es así como el ganadero debe ser consciente de que este animal debe tener una suplementación diferencial que va a hacer que mejore su productividad. Otra etapa crítica o fundamental en la producción de carne es la finalización de la ceba. En este momento, los animales tienen unos altos requerimientos de energía para mantenimiento y para seguir ganando peso, pero resulta que las pasturas, bajo nuestras condiciones, no tienen un gran aporte energético. ¿Cómo se sabe esto? Se han hecho análisis de las pasturas y del contenido energético y lo que aportan, y se hace un balance con respecto a los requerimientos que tiene el ganado. Es por eso que en estos momentos los ganados son tan sensibles y cuando se disminuye la calidad y la oferta tienden a disminuir su peso. Eso es lo que normalmente dice que se patrasean o que se echan de para atrás. ¿Por qué? Porque ese balance, como les dije, es negativo. Es así como debemos de trabajar en esta etapa para mejorar la degradabilidad del forraje a nivel del rumen. Nunca se nos debe olvidar que un rumiante, las necesidades que tiene de energía y proteína deben de ser suplidas por esa degradación de pasto en el rumen del animal. Esto va a funcionar siempre y cuando los microorganismos estén bien nutridos. Si nosotros logramos hacer eso, optimizar la producción de proteína y energía en especial que se necesita tanto en la finalización de la ceba, podemos mejorar la respuesta animal. Si nosotros en nuestras condiciones tropicales suplementamos acorde a lo que tiene el pasto y necesita el ganado, en etapas como el destete y la finalización de la ceba, vamos a ser capaces de disminuir el tiempo de sacrificio entre 6 y 8 meses. Esto va a significar para el ganadero mayor rentabilidad, una mejor relación costo-beneficio, un buen retorno a la inversión y sobre todo una calidad de carne mucho mejor para el consumidor. En un negocio se hace necesario tener un buen análisis económico y la ganadería no es la excepción. En las ganaderías hay invertido una buena cantidad de dinero en tierras, en instalaciones y en semovientes. Cualquier finca debería tener unos análisis básicos como son la ganancia diaria de peso de los ganados, la producción por unidad de área. Eso combinado con los egresos que se tienen en términos de manos de obra, instalaciones y demás, debemos de hacer con esto un balance para saber si este negocio es rentable o no. Pero no basta con compararnos con lo que hacemos en el predio, que sería la base. También debemos de compararnos con los que hacen los demás y a nivel internacional. Este es un mercado globalizado y la tecnología nos debe servir para producir más, para sostener el ambiente, pero también para ser rentables en este negocio. Cuando hablamos de carne, hay diversas formas de apreciar la calidad. Todo va a depender del objetivo que se tenga con esta. Si hablamos con un nutricionista, él se va a fijar en el contenido de minerales, de proteína y el perfil de ácidos grasos. Para un industrial, pesan otros factores como la capacidad de retención de agua. Y para un consumidor común y corriente, la terneza y la jugosidad juegan un papel muy importante. Para que la terneza dejara de ser una medida tan subjetiva, se desarrollaron a nivel de laboratorio tecnologías apropiadas para esta medición, que básicamente consisten en cuchillas que midan la resistencia al corte de la carne. La terneza se define como la dificultad o la facilidad con que la carne se puede cortar o masticar, e incide en la recompra de la carne y existen numerosos factores que influyen sobre este parámetro. Dada la importancia de la terneza, se debe analizar con detenimiento la alimentación, manejo, sexo, edad y genética. Los
Los factores asociados al manejo tienen dos categorías. Premortem, los animales sufren estrés por el transporte y el faenado. Y postmortem, temperatura de almacenamiento, acortamiento por frío, maduración y preparación de la carne. La calidad de la carne está determinada por varios factores. En ellos encontramos la genética, la alimentación. Hay que tener presente también otros factores como lo son el transporte. Un buen transporte puede conllevar a que la carne se madure de una mejor forma. Igualmente tenemos que tener en cuenta cómo se hacen los cortes, cómo se preparan. Todo eso va a influir en que se tenga finalmente en esta cadena un producto de excelente calidad para el consumidor. Recordemos que una de las etapas de mayor importancia dentro de la cadena de producción de carne es el destete. Debemos entender su manejo para obtener mejoras que disminuyan el tiempo de beneficio del ganado. En la etapa final de la producción de carne hay que prestar atención porque es donde se ve el resultado de la cadena productiva. Recordemos que el negocio de la ganadería es producir proteína para la alimentación humana. Si esta etapa no es manejada en forma eficiente, podemos tener un ganado que no muestre su potencial genético y afectando la calidad de la carne. En países líderes en la producción cárnica, es usual que se utilice al finalizar la ceba dietas muy altas en nutrientes, donde son capaces de triplicar las ganancias de peso que traían los animales disminuyendo la edad de beneficio. Se tienen grandes oportunidades en el mejoramiento en la producción de carne, siempre y cuando le demos la importancia que requiere cada uno de los eslabones de la cadena. Vamos a tener un negocio más rentable y una carne de mejor calidad. Esto va a generar satisfacción, bienestar y emprendimiento en el campo colombiano. Muchas gracias a todos y esperamos que los temas tratados en este programa sirvan para mejorar la rentabilidad del negocio y la calidad de la carne. Nos vemos en un próximo programa. La eficiencia es un compromiso en la ganadería. Eficiencia en manejo. Eficiencia en selección genética. Eficiencia en el conocimiento de las etapas de vida y eficiencia en la nutrición.